Bueno. Yo de tarde te la voy a traer. Ah. Pero preguntale a este loco si la va a armar la otra. Ah, le pregunta después. Preguntale cuánto sale primero. Si sale mucho, no, la compramos una nueva. Sí, sí. ¿Cuándo vas a ir vos? Ahora voy por ahí. Pero no vayas muy tarde porque si no el loco se va y invita que se fue. Sí. Ahora cuando venga mi sobrina yo le digo que me traiga la otra. Y la te traigo para acá, no la vas a tener, no, dejala como está. No me empecé a tocar porque empecé a controlar todo. Ah. La traeme la dejamos ahí, la querita, hasta que me arme este loco. Ah. Y preguntale si te la va hoy y decirle para cuándo te la va a hacer. ¿Para cuándo me la va a hacer? Pues aquí te la va a apretar 2 días nomás. 2 días. Hola. Hola. Cuidado, la luna, la trae la rompita y me hice 4 gambas. Ahora tengo que comprar otro. ¿Está? ¿Viste? Se está moviendo un poco más de gente ahora. Sí, va a estar bien hoy. Eso a trabajar, sí. Los monstruos estos van a jugar con la cuarta de Vélez. Va a llevar. ¿Eh? Ya dijo que iba a llevar los suplentes. Se estaba comentando, era rumor de que se iba a llevar los suplentes. Sacan a Sosa. Y a Sebastián Sosa lo saca. Sacan a Sosa, claro. El que no va a salvar. Era el que no iba a salvar, ¿eh? Sosa no va a salvar, sí. Pero lo van a gana, sacar a Sosa, no va a jugar de titular, Sosa no va a arrancar atajando. No, juega. Ah, eso estuvo mal. Como jugaba para Peñarol, también quiere que Peñarol quede eliminado. Sí, por lo que digo. Hay rencor entre Vélez y Peñarol ya desde los últimos dos partidos. Por los líos que hubieron. Por los líos que hubieron, claro. Se comieron la comida acá, rompieron todo, le puso una multa. Claro. Y ahora... Qué fea esa actitud, ¿eh? Eso es antideportivo. Bien. Hoy es el último capítulo de... Oh, ¿cómo andan? ¿Bien? Hola, ¿cómo estás? Bien, acá. Mirá el último capítulo de Pablo Escobar, que está bueno. No, hoy no, el jueves va a estar bueno. Hoy es el último, hoy es el del martes, el jueves va a estar bueno. No, hoy muere. Después van a filmar lo de la vida de Real, lo que pudieron, una recopilación hicieron de todo lo que grabaron, todas las veces que salió en cámara él. Va a estar muy bueno, en serio, el jueves. No sabía que tenía tantas filmaciones, tantas recomendaciones. Y hay gente que va a la tumba y todo. Hay gente que va a la tumba, claro. Yo me podría mirar eso también. Claro, para Escobar está muy bueno. Y es igual que el cartel de Los Sapos. No, eso no lo vi nunca. ¿No lo viste? Pa, cómo estuvo, tan loco. Eso fue muy bien. Cualquier cosa a las órdenes, caballero. Bueno, bonito y barato. Ahora qué macana, ¿eh? ¿Eh? Sube todo, la dirección no tenía antes de ir al alquiler, los mataron con eso. Sí, pobre. ¿Cuánto más de alquiler lo pidieron? Hace 20 años que están acá, ojo. ¿Y la que se mandó el Pepe con el tuerto? Sí. esta vieja es terca, no, el tuerto no, por lo menos era más político. Todo, el tuerto se complicó todo con Argentina. Ya rompió, porque cayó de aplauso. Sí, mirá que los porteños salieron para adelante. No puede hacer eso. No puede, es que no era tampoco que lo hacía en público. A ver, los micrófonos estaban apagados, se supone. Pero... ¿Entendés?
Salió al aire sin querer, no, ¿no? Marocho, Marocho, no entendés. Cinismo tienen todos los políticos. Está todavía con el Pepe, no roba capaz, ¿me entendés? Pero no, no puede ser presidente si no tiene una bota de estudio, ¿me entendés? Te digo. Ah, yo creo que yo lo veo más porque se preocupen por las necesidades de todos en general. Se manda por los niños y cosas, está muriendo la gente en salud pública. Por pero eso pasa de toda la vida, capaz no se sea tan popular, no, no comparto. Es tan fácil arriba. A ver, por algo están los ministros, ministro de salud pública, ministro de agronomía, ministro de economía, ministro, ¿entendés? De todo. De porque se no gana más. Porque no gana más. Él creo que la cabeza tiene el tipo, va en buen camino para todo. Ahora hay más movilización, hay más economía, está mejor la economía. Se recauda más plata, antes habíamos siempre el número rojo. No, déficit, así. Vos, déficit, con el tema de la deuda externa había déficit. Es todo arreglo, Daniel, más o menos tenemos la misma edad. Y vivimos lo mismo, más o menos. No, el Pepe ya fue, si no. Mirá, para que gane de vuelta a la izquierda, a ver, capaz que Tabaré Vázquez, mejor. Es el único. Va a ganar de vuelta Tabaré Vázquez. Para que haga, ¿entendés?, las paces con Argentina. Pero yo creo que igual el Pepe no hizo mal las cosas. Yo no te digo que no comparto, haya... no comparto algunas cosas, ¿no? No está capacitado. ¿Querés luchar a mí alguna? Una por 60, 2%. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Tiene los mejores estrenos? Sí, en el taxi, si lo tiene... Hice una descarga ahí en un barco, unos compañeros ahí. Hice dos salidas yo y tuvimos tres días y había temporal, pescamos 70 cajas. Salí de vuelta y pescamos 600. Entramos y el contramaestre me dijo, mirá que va a venir el efectivo y te quedás sin empleo. Y no me dio para nada. Y bueno, pero no hay que entregarse, hay que luchar por conseguir algo. Sí. Pedir trabajo, trabajé en tal lado, hice tal cosa. Soy sano, soy fuerte. No pretendo sueldo, no pretendo sueldo. Muy importante eso. Págame lo que a ustedes les parezca, que me merezco. ¿Te das cuenta? No, aparte tengo la cultura de mi viejo es bohemio, y, ¿me entendés? Jugador de fútbol. El golero me lo venció en el arco, era Julio Almeida, ¿sabes? Mucha suerte.